Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bueno, pues me gustó mucho el live que los live que hemos tenido ayer. Disfruté mucho también de cuántas personas se sumaron al live, la interacción que hubo y bueno, pues esto es el post-live, ¿no? Por así decirlo. Un poco hablar sobre las cosas que yo observé y las cosas que podemos seguir analizando. ¿Qué tal la lunita? ¿Eh, Luni? Saluda, Luna. Eso, muy bien. Hala, ya has saludado. He titulado esta charla, esta conversación, fe en qué cosa. Ayer observé que subía muchas personas e intentaban defender una, no sé si es un ideal, tal vez unas palabras aprendidas, tal vez repetir lo que el otro me dijo, lo que me dijo mi papito, mi mamita, mi tía, mi tío, acerca de lo que tengo que creer. Porque es así, la fe, las creencias se construyen. Buenos días, Tony, ¿qué pasa? Y lo que ocurre es cuando te llega el momento de defender tus creencias o la fe, parece que falta, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando todos se basan en lo mismo, o muchos se basan en las mismas palabras, hay poco que aportar. O más bien, faltan argumentos para poder discutir. Unos se basan en que la Biblia dice unas cosas y el otro con la misma Biblia dice que se basa en otras. Unos la ven de una manera y otros la ven de otra. Y al fin y al cabo, ¿qué pasa? Pues que nadie se pone de acuerdo. Pero lo que sí he observado es que cuando le he preguntado a la gente ayer, que digamos, habré sumado como 3 o 4 horas de vivo, de live, y me quedo con que la mayoría que subieron ayer no podían explicar por qué Dios era bueno o por qué Dios era malo. Unos decían, no, Dios no es temible, es terrible. O otro decía, no, Dios puede ser temible y terrible. Pero la parte de justificar la parte de justificar. Hola, Joel. Tú estuviste en live ayer. Tú ya viste cómo fue. Hoy es diferente, ¿eh? Hoy seguramente va a estar más tranquilo. El horario y también no hay ninguna frase, ninguna cosa que la gente se le activa el mal humor, ¿no? Pero estábamos hablando más bien de lo mismo. Que no había ayer personas que con un argumento sólido, con un argumento de peso, puedan decir de que Dios es bueno sin tener que matar a nadie. Porque si os ponéis a repasar los vídeos de ayer que están en el YouTube, os vais a dar cuenta de una cosa. De que no hubo uno entre tantas personas que subí. Es que subí un montonazo de personas. Teníamos como 340 personas a la hora, con un total de 15.800 personas que pasaron ayer por el live. 15.800 personas en el live. No hubo una persona de todas las que subieron, que no subieron todas, porque no todas querían, podían, etcétera, etcétera. Nadie demostró de que Dios es bueno sin tener que justificar que mandó a matar a su hijo o se autoeliminó. Nada.
le quitas de eso, o decir, es que Dios te da la vida. Así. Entonces, ¿cómo entras al trapo? Yo podría, tal vez, Joel, ayer tuviste la oportunidad, en los dos live, subiste los dos live. Tú sabes, está ahí grabado, la oportunidad que tuviste. Yo creo que si no podemos hacer una breve defensa de una creencia, o le falta una pata a la creencia, o algo falla. Ayer se cortaba. Bueno, pues entonces, Joel, paga el internet. Qué sé yo, cambia compañía, o habrá que cambiarse país, porque a veces, incluso teniendo una buena compañía, un buen modelo de estos de pago de internet, si no hay antenas, si no hay cobertura, no hay nada. Así que dice, pasa que se cortaba y no escuché nada, entonces lo único que se me ocurrió fue esto. Está bien. ¿Acaso pasamos también? Pasamos un momento agradable. Morgen. No need. Hace. Entonces, imagínate, Joel, que hubieses tenido buena cobertura y hubieses tenido incluso un par o tres minutos. ¿Crees que podrías argumentar con un argumento sólido de que Dios es bueno sin tener que recurrir a cosas como mandar a matar a gente, o los castiga pero luego los perdona, o les impone algo y luego si no lo cumple los mata, pero es bueno porque al final los perdona en el último segundo de su vida? Es que es complicado. Joel, no te preocupes, que tendrás de nuevo tu oportunidad. Tendrás de nuevo tu oportunidad. Hola Sergio, ¿qué tal? Sergio, ¿estuviste en el live de ayer? ¿Te pudiste conectar ayer? ¿Eh? Ah, Army Soft dice, para ser justos. Espera. Army Soft decía, para ser justos, siendo el abogado del diablo, tampoco es que se permitiera una mínima argumentación. Ayer subíamos a las personas haciéndole una simple pregunta. ¿Es Dios terrible, sí o no? ¿No? Entonces, la pregunta era de sí o no. Luego, pues si te decantas porque Dios es bueno, pues entonces tienes que argumentar. Entonces, habían personas que subían y primero ya no se mojaban, no decían ni si sí ni si no, decían no porque claro, a ver. Entonces, si una creencia tambalea así, si una fe tambalea tanto, ni escudo de la fe, ni espada de nada, ni el yelmo, nada, no hay nada. Por eso, si te viene un proyectil, estoy utilizando cosas de la Biblia. Si hay un proyectil y te lo lanzan a tu casa, que en ese caso sería la fe, la espiritualidad, y no te proteges, pues como le pasó a los dos que tenía ahí de colaboradores, que casi os los coméis. ¿Eh? Pasa por un lado y pasa por otro. No solo para el creyente, sino para el que cree en algo distinto. Y a mí me gusta que se den esas cosas, que se vea cuando uno también flaquea en sus creencias.
Dice Sergio, dice, me hubiera encantado. Sergio, no pasa nada, que voy a hacer ese tipo de live más a menudo. Si os apetece, los vuelvo a hacer. Enfra dice, buenas noches. Sergio dice, explícame de qué se trató. No, porque si no, no vas al YouTube y no me lanzas el vídeo un poco más viral. Te necesitamos, Sergio, en mi YouTube. Así te empapas. Sersan dice, es bueno porque nos dio la naturaleza pasear y para alimentarnos este planeta para vivir. ¿Sabes lo que pasa? Que desde el punto de vista de alguien que no comparte esa imaginación de que algo sucedió, porque el hecho de que observes de que esta cosa de aquí, que sirve para que los animales no pasen a los caminos, esto lo ha creado algo, no podemos argumentar de que eso, primero, que fue una creación, o que esto existió desde siempre. ¿Por qué? Porque no hemos estado ahí. Y lo mismo, el sol. ¿Es el sol el que se ha expandido, se ha roto, se ha multiplicado, ha expulsado historias, y esas historias se han, de alguna manera, no es una, no le atribuyo yo a alguien aparte de mí que haya creado eso? Entonces, ni el alimento, ni el pasear, ni el planeta para vivir, no se lo podemos así. No hay argumento, eso no es un argumento. Joel dice, mis amigos, los ex testigos de Jehová, son los ateos más rabiosos. No lo digo por ti. Hay de todo, sí, hay de todo. Hay de todo. Aunque me he metido en cada live, no mío, ajeno, de creyentes aleluyos que se identifican así. Y ¡puf! Lo único que tienes que mearle un poquito en la boca a su Dios y ¡oh! Te saca las garras. Ayer hubieron varios puntos de gente que dice que cree en Dios y que Dios es lo maravilloso y que Dios es amor. Y de repente empezar a insultarnos de manera terrible. Y está todo grabado. Y eran personas que les estaba subiendo, estaban teniendo su oportunidad de demostrar si Dios es amor. ¿Qué vas a esperar de unas personas que de repente están así y te mandan a lo más bajo, ¿no? Esa es una demostración de que cuidadito con lo que entendemos de Dios y lo que hacemos. Saulo dice, Reina dice, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? ¿Por qué hablas de mí? Eso dice Jesús, no te juzgo, pero ruego. Reina, tú me has observado, ¿no? Un momentito, Brahim, un momentito. Reina, tú ahora dices no te juzgo. Tú me has observado, sabes que yo no estoy de acuerdo para nada con Dios, Jesús, la Biblia y todo lo que está escrito, y entonces utilizas como argumento de que a Pablo, que era Saulo de Tarso, que era perseguidor de los discípulos de Jesús, se le apareció en un sueño milagrosamente Jesús y le volvió ciego durante un momento y de repente se convirtió y fue la persona que más ha escrito de los libritos eso, ¿verdad? Pues entonces sí me estás juzgando, porque entonces yo sería ese Saulo que os está persiguiendo a vosotros, por lo visto, ¿eh? Y entonces no solo sí me has juzgado, sino además que me has mentido y me has tratado de tonto. Entonces, Reina, yo te diría, vete un momento a rezar y a pedir por tus pecados. Cafelete y chorro. Cafelete y chorro. ¿Te vas a tomar café? Después, yo sí.
tomar otro en mi butaca tranquilito, pero primero vamos a pasear un ratito a Lunita, que le apetece. Joel dice, masón, creador de los testigos de Jehová, fue muy perverso y hasta hoy sufre mucho. Joel, que sí, que no te, que yo no te, no te estoy ahora hablando de los testigos, es que al final ya se sabe, de los testigos ya se sabe, está todo el moco servido de los testigos, que Russell fue masón, que tenía una pirámide y luego los testigos pidieron quitarla y que vendía habichuelas y que creía que curaba el cáncer, de que antes no le iba bien en su pueblo porque estaba zumbado de la cabeza, decía que hablaba griego y hebreo y ni hebreo ni griego, y es un negocio, es un vendehumos, ya está. Y lo mismo hacen los otros que han seguido sus pasos. ¿Eh? Pero eso ya está, el pescado está vendido ya. Ahora voy un poquito más lejos. Reina dice, ruego a Dios te muestre la verdad y un día seas uno como Pablo. Reina, yo, fíjate, yo ruego que un día te ilumines, Reina, y que conozcas absolutamente todo. Todo, Reina. Y no, como Pablo, no, gracias. No. Paula dice, oye, aquí en México es la 1:22 de la madrugada. Gracias, Siri. Que no duermes. Vamos a ver. Si aquí no hay momento de dormir. Duérmete tú, Paula. Rosa Quevedo, bienvenida al canal. Paula dice, te vi en la mañana. Joel dice, los seguidores de los testigos de Jehová son los cristianos más sufridos y engañados. Y tampoco diría eso. Hay tantos. Los testigos de Jehová son tan poquitos que no son los más sufridos. Los más sufridos serían los que tengan la religión más grande. ¿Eh? Los que la religión más grande de todas, esas serán los más sufridos porque han estado más tiempo engañados. Más tiempo engañados. Sócrates dice, Dios es real. Dios es real. Real, dice Sócrates. Pastor Eduardo Oficial, bendición me manda. Sócrates dice, bendiciones, hermano, Dios te bendiga. No, gracias. No. Sati Jamón. Un user dice, solo el necio compara el pensamiento del humano al inmortal. ¡Uf! Aquí necesitaba un cafetito ya, ¿eh? Tómate en el cafetito, échale algo, ¿eh? Venga, relájate, anda. Mili dice, mira personas más duras que usted y Dios los ha llevado a sus pies, amén. Pues yo voy a llevar a tu Dios a mis pies, pero es que no solo le voy a dejar ahí, me va a chupar los pies. Amén también, Sati Jamón. Selvi dice, oye Sammy, caminas mucho, ¿no? Pues depende, yo creo que debería más. Debería caminar más. Pero bueno, Lunita me ayuda, cada mañana y al mediodía, a la noche, siempre, eso sí. User dice, el pescado vendido y la carne podrida. La verdura comprada y el pan regalado. Joel dice, molesta que un creyente sea ferviente, enseñanzado en Dios. Nah, pues fíjate, me enoja las mentiras. Y la hipocresía también, sí. No te lo niego, Joel, no te lo niego. El user, de nuevo, dice, si es cierto, venga, por favor, escribe un poco mejor. Si es cierto, pero hay amo, sí o no, como dijo Dios, que no hay por dónde cogerte, en serio, no hay por dónde entender tu frase. Concéntrate, por favor. Un café, en serio, el café de antes que te he dicho, tómatelo, por favor. BBC dice, hola amigo, buen día, hola BBC, ¿qué tal? Aquí haciendo resumen
y charla de la mañana. Sergio dice, has hablado de las cosas, según la Biblia sucedieron milagros, ciegos, resurrección, etcétera. ¿Qué opinan? Es otra cosa, los milagros. Ahí la gente que de repente le sale en brazos, la gente resucitando. ¿Para qué resucitar si luego se van a morir otra vez? Dar milagros en vez de repente en un abrir y cerrar de ojos, hacerlo todo mejor o bien. No sé. Selvi dice, ¿qué tal, Sammy? Oye, caminas mucho. ¿Otra vez con lo de caminas mucho? ¿Te vas a restregar en todo? ¿En serio? ¿En todo te vas a restregar? ¿En todo? ¿En todo te vas a restregar? ¡Ay, ay! Tú amas sí año. User. A ver. O no te has puesto las gafas hoy. O faltó un diccionario en algún momento. O unas clases de algo. Que no pasa nada. Pero es que no te entiendo. O sea, yo te podría incluso intentar leer. Lo suelo hacer. Pero es que tú amas sí año. Tú amas sí año. ¿Qué? Es que no sé qué dices. Paola dice, quisiera dormir, pero estoy haciendo los exámenes para mis estudiantes. Muy bien. Hala. Muy bien. Joel dice, los católicos son los más sufridos cuando hacen misiones para dar de comer y son asesinados por su fe. Son asesinados por otros creyentes. Probablemente sí. Joel dice, y mucha gente pierde la vida por dar de comer y gente viene y los asesina horriblemente. Pues sí, mira. Hay gente que ha elegido ese tipo de experiencias que no contribuyen a que tengamos paz en la tierra, por supuesto. Hola María José, gracias por la rosita. Mónica dice, ¿de qué hablamos? Pues de lo que vaya surgiendo. ¿Qué voy a decir? Use dice, la balasa es buena o mala. La balasa es buena o mala. Y además con V. ¡Buah! No sé. De verdad tengo mucha paciencia en estos momentos con User. Paola dice, con esa actitud tan grosera, no crea que muchos vayan a YouTube. Te sorprenderías. ¿Sabes lo que pasa, Paola? A mí no me gusta nada la gente falsa. No me gusta la gente falsa. Y no me gusta tampoco a la gente como tú, en estos momentos, que vienes a decirme a mí que yo soy no sé qué con mi actitud. No tengo una actitud, la actitud la que yo quiero tener. Deja tu moralidad barata en el cajón de la ropa. En serio. Y si ves que tienes mucha ropa, es que estás metiendo ropa sucia en tu cajón. Haz la colada, venga. JH Enano. Son la 1:33 de la madrugada en Guatemala. Gracias, Siri. Joel dice, disculpa mi horrografía. Cuando escribo rápido, escribo mal. Gracias por la paciencia. Joel, a ti no te digo nada, porque al menos yo sí te entiendo. Regordete 4 dice, Sammy, los problemas de esta gente se curan con cultura y libertad, no desesperes. Pues mira, pues es lo que yo estoy haciendo aquí. No os estoy dando mucha cultura, pero por el momento estoy hablando cosas que van en contra de lo aprendido. Porque si ya lo aprendido está resultando en gente tan violenta, dispuesta a matar a gente, pues hay que cambiar esas enseñanzas y creencias. ¿Qué se le va a hacer? ¡Halo! ¡Sali! ¡Lunita! ¡Vamos, Lunita! Sergio dice, como las personas pueden creer en cosas que son imposibles que pasen, ¿por qué? ¿Cómo las personas pueden creer en cosas que son imposibles que pasen? ¿Por qué? Pues mira, ¿por qué? Porque
Pues hay, seguramente habrá muchos motivos. Yo los llegué a creer. Yo me he creído que había un tipo que caminaba sobre las aguas. Me he creído que las zarzas hablaban. O sea, que las zarzas hablaban de que las tablas de piedra volaban y que una mano gigante escribía y que gente se metía en los peces y se quedaban ahí atrapados. Y no pasa nada. Salían con un poco de moco verde y seguían tan campantes. Etcétera, etcétera. Me lo enseñaron de pequeñito. Y ya de adulto también, pues tenía... tenía toda la familia esa y claro, había que quedarse o si no te practicaban el ostracismo. Pero bueno, ya pasó. Sergio dice, antes pasaba y ahora no, absurdo, ¿no? Antes no pasaba, yo tampoco. Eso es más sencillo, de entenderlo. Eso es más sencillo de entenderlo. Buenos días, Sami. Sati Jamón, aquí viendo tu encuentro con Fonsi. Dios es terrible, Shonen Tacno. Sí, nos lo hemos pasado muy bien ayer. Marion, tú no crees en Dios, tampoco te voy a contestar que ya he hablado mucho sobre el tema. Juan José, puedes, Marlon, puedes ir a rebuscar entre mis vídeos y encontrarás la respuesta fácil. Juan José, sigue al creador. ¡Ey! Bienvenido, Juan José. Hay cerebros limitados. Hombre, pues se pueden llegar a limitar, sí. De una manera física, incluso cuando ya te metes en sectas y todo eso y no aprendes nada. Yo creo que se puede salir de eso. El cerebro es un órgano que puede hacer muchas cosas. O sea, hasta se regenera, ¿no? Pero... ya cuando naces con un defecto grave, pues sí se limita, sí. Tony dice, sorprende el paternalismo del creyente. Siente que tienen que proteger a su Dios. Qué verdad. Yo, por ejemplo, ayer decía, pero ¿qué venís a proteger a vuestro Dios? Pero supuestamente es poderoso, ¿no? ¿Por qué no me caía un rayo ahí en ese momento y me mataba, no? Tanto que le estaba ofendiendo, ¿no? Tanto que le blasfemo, ¿no? Y pues que pelee sus propias batallas. La Biblia lo decía, ¿no? Ojos no tienen, no ven. Oídos tienen, pero no oyen. Boca tienen, pero no habla, ¿no? Vamos a ver, pero si es que Dios no ha hablado nunca. No ha hablado nunca. A menos no es el de la Biblia. De la Biblia no habla. Y los sueños son, así que no cuentan. Ay, ay, ay. Trinitario dice, ¿de dónde proviene tu ateísmo? Yo no soy ateo. Trinitario, yo no soy ateo. Sergio dice, ¿cuál es tu punto de vista de la vida? Me gustaría saberlo. Sergio, no me apetece filosofarme demasiado. Además, lo he hablado bastantes veces. Sergio. No eres ateo, eres resentido. A ver, ya. Ahí está. Pues mira, ¿sabes qué? Si me apetece sentir las cosas una y otra vez, sentir. La vida es para eso, para sentirla. Si yo soy una persona que resiente, pues estupendo. Yo resiento la vida. Estupendo, trinitario. ¿Y tú qué eres, trinitario? Vete con tu Dios y con tus juicios y con tus vigas en el ojo a otra parte, si no te gusta. Chaco dice, acabo de ver un vídeo de lo pasó en Hawái, una iglesia que no le pasó nada y la gente diciendo, sí, eso también lo hacen los testigos. Son oportunistas. Los testigos hacen también eso. Son unos amarillistas de mucho cuidado. En cuanto ven que una casa la ha protegido, dicen, ahí vivía un testigo. ¿No? Pero no cuentan de la de testigos que mueren al año por no ponerse sangre. Terrible.
una hipocresía terrible. Chaco dice, los comentarios que Dios era grande y no sé qué más, mientras muchas personas murieron y... Sí, sí, los niños que mueren de leucemia todos los años, leucemia, con el cáncer, con le falta un riñón al otro, no sé qué, no solo niños, cualquier persona. Cualquier persona que muera entre terribles circunstancias o cualquier circunstancia que no haya dicho, oye, que me marcho del cuerpo, o ya tuve suficiente, o ahora me apetece otra vida, otro cuerpo, lo que fuera. Si no se marchan así, pues eso es la existencia y no existencia de lo que nunca existió. ¿Somos puros animales o puros, la pura mezcla de todo lo que existe y no existe en el mismo tiempo? Pues puede ser. Yo lo que he visto no necesito ver más. Como vivo y como veo la vida, me encantaría que la vieseis así. Pero bueno. Trinitario, la típica cosa. Tengo amigos ateos, de verdad, os juro que tengo amigos ateos. La típica. ¿Sabes que si... Si me dieran un... ¿Qué tontería iba a decir? Si me dieran un... No. Muchos. Muchos personas con el típico discurso de... Ya tengo ateos y se les ve bien, están felices. Pues yo estoy feliz. Yo estoy feliz, maravilloso. Pues solo necesitáis pasaros por mi perfil y os vais a dar cuenta de muchas cosas. Solo que se meen en la boca de tu Dios... Pues no le gusta a mucha gente, se ofenden, pobrecito. Sergio dice, ¿la brujería existe? ¿Cosas sobrenatural? Si es un sí, entonces los ángeles igual. Pues te doy la razón. Creo que necesitamos tener un campo en la mente que nos permite imaginarnos muchas cosas, porque es divertido. Mira lo que te digo, Sergio. Es divertido que creamos y que creemos ese tipo de mundos de fantasía. Es que la vida es diferente. Si no existiese ese pensamiento, eso que crea la mente, eso que está ahí, que no lo entiendes, sería más aburrido. Pero incluso si llegas, y eso es lo que yo deseo a mucha gente, si os llegáis a... partes más descubrir lo que realmente hay después de los ángeles, después de los brujos, después de la magia negra, después de los demonios, después de Dios, después de todo eso, hay más. Yo quiero que lleguen todos ahí. Y todos podáis hacerlo. Chaco dice, se quedaron sin un hogar y ellos celebrando que una iglesia vacía se salvó. Sí, es que es así. La hipocresía es terrible, es terrible. Y oye, hace enojar, ¿eh? A mí también me hace enojar. Sobre todo, los live estos que he hecho ayer y antes de ayer, creo que fue, se demuestra una cosa, que todavía hay mucha gente atorada en la Biblia. Que se ha atorado en la Biblia y que se ha quedado ahí. Y hoy estaba ahí reflexionando para mí, decía, ¿Qué autoridad tiene la Biblia superior a un libro, por ejemplo, el del Señor de los Anillos? Porque los argumentos de los creyentes dice que la escribió Dios. Pues fíjate que le podríamos decir, realmente él lo escribió, y empiezan a decir, no, es inspirada de Dios, movió a hombres, ¿no? Entonces, ¿quién construyó los mundos del Señor de los Anillos? Podríamos decir que fue Dios que le inspiró a que eso llegara a nosotros. Porque hay gente que el Señor de los Anillos le fascina tanto que se hace ropa, se cambia la cara, llegan a una especie de, incluso de adoración y les ha ayudado a salir de problemas complicadísimos. Lonita, ven aquí, bonita, ven aquí. Y les ha ayudado muchísimo. Muchísimo. Entonces, ¿podríamos decir que Dios les ha inspirado para no sé qué, no sé cuánto? Pues mira, ¿sabes qué? El hombre es maravilloso. El hombre, la,
las versiones de hombre que hay son infinitas. Hay muchos hombres, muchas clases de hombre. Cuando digo hombre es género, ¿vale? Mujer, hombre, o lo que, como se identifique cada uno. Pero ¿cuál es la diferencia entre el Señor de los Anillos y la Biblia? Podríamos incluso hacer una encuesta. Probablemente todos elijan la Biblia, pero porque lleva más tiempo. Pero si le ponemos el Señor de los Anillos incluso más tiempo de lo que está la Biblia, pues probablemente gane el Señor de los Anillos. ¿Por qué? Porque no hace daño a nadie el Señor de los Anillos. Divierte, anima, te crea esa sensación de estar en familia. ¿Por qué? Porque cuando lo ves, pues reconoces a Gimli y reconoces a Legolas y te emocionas cuando sale Gandalf. Pero cuando sale la Biblia, se te revuelven las tripas. Y es que es asquerosa. O sea, es que es asquerosísima la Biblia. No sé qué obsesión. Todo el rato descuartizando animales y diciendo cómo apartaban los órganos los sacerdotes para que el Dios los consuma en fuego. ¡Puah! Es que es asquerosa. Y cuando no, que empieza a hablar de Jesús, es que, vamos a ver. Hacer un Jesús europeo caucásico, que es que no tiene razón de ser. A alguien le gustaba ese tipo de hombre y ahora venga, todos así. Hasta que llegó uno y dice, no, ahora la barba y el pelo corto. Y ahora el Jesús que no tenga ojos marrones, que los tenga azules. Y ahora que sea rubio. Es que por favor, en serio. ¡Bua! Mónica, disculpe mi atrevimiento, ¿de qué hablamos? No es atrevimiento. Preguntar está bien. Además, ¿cómo vamos a saber que estabas ahí, Mónica? Y sácate la culpa, que no, tú las cosas las haces perfectas, como las hago yo. Trinitario, que ahí estaba hablando, a ver. Uy, han entrado bastantes comentarios. Ah, vale. Trinitario dice, es realista. Manuel dice, buenos días, ¿en qué crees tú? Otra pregunta. ¿Eres ateo? Otra pregunta. Marlon Méndez. Con eso... ¡Puah! ¿Eso con H? Eso me ha dolido, Marion. ¿En serio? ¿Eso con H? ¿Qué viene? ¿De hediondo? ¿En serio? Pero voy a imaginarme que no he visto la H. Con eso que estás diciendo contra Dios, vas mal líder. Ten cuidado con lo que dices porque Dios... Mira, otra amenaza. Otra amenaza. Esto es lo que yo estoy en contra de todos los creyentes. Que se pasan amenazando todo el rato, que es el fuego del infierno. Yo me ducho con las brasas del Gehenna, del infierno, del Hades. Mi orina apaga ese fuego todos los días. Cada vez que me mandáis allí. ¡Venga, hombre! ¿Qué pasa? Tengo que decir cosas peores de Dios que ya no sé más qué decirle. Dios es un asco, Dios es lo peor, es un traganiños, qué sé yo, le encantan los prepucios. ¿Qué más quieres? Si no va a pasar nada. Marlon, no va a pasar nada aunque me amenace. Mira, ¿sabes lo que puede pasar? Que gente como tú venga y me clave un cuchillo por detrás. ¿Y eso qué va a demostrar? Pues estará este vídeo de prueba. Que creer en Dios es una mierda. ¿Te ha quedado claro, Marlon? Vete con el amor de Dios a otro lado, anda. Que ya me has llenado del amor de tu Dios. Sergio dice, llegué a pensar que no moriría de COVID ningún testigo. Ah, llegué a pensar que no moriría de COVID ningún testigo. Claro, eso es... Y de hecho, si preguntas a los testigos, nadie murió en las Torres Gemelas, nadie murió en el tsunami de no sé qué, nadie murió allí. ¿Por qué? Porque... los protegió Dios. Pues no. Son unos mentirosos. Unos mentirosos de mucho cuidado. Pungux, ¿qué me sigues? Oh, nein. Se ha perdido el catche, Pipo. Se ha perdido. A ver si lo encontramos. Uy, qué delgado estaba. ¿O era así? ¿Cuánto es? Grosse Oren, Mitoren, Mitrote Halsband, Puff Monatenal, 5 meses. Hello. Hola.
Falsbank in eine blau marque. Telefonnummer falls no vorhanden. Bueno, pues si lo veo, pues llamaremos. Vaya. Mira, fíjate, un gato le da mil vueltas a tu Dios. Un gato te hace... Mira, tu gato está presente. Digo gato como perro. Tu gato está presente. Tu perro está presente. Tu mascota está presente. Está ahí. Le puedes acariciar. Te da cariño. Y qué sé yo, hasta te puede llegar a inspirar. Tu gato es real y tu Dios no. Amén. Joel dice, ¿qué cosa es? Pues un gato, ¿no? Creo que no hablabas de eso. Sergio, ya quiero llegar. Eso es lo que busco, Sabi. Necesito saber cómo llegar. Sergio, eso se consigue. Yo de vez en cuando dedico algún live a eso. Tengo una escuela y he enseñado a varias personas a hacerlo. Es posible. Por eso yo hice el método Connect Experience, que es mío. Ese está registrado a mi nombre. Y se hace porque yo lo he visto. ¿Complicado o no complicado? Pues yo qué sé. Hay gente que hace pirámides con las fichas de dominó. Yo comparo con eso. Pues es posible, pero ¿será que todos sean tan dedicados o tan habilidosos? Hay gente que no tiene paciencia ni para leer un libro. ¿Comprendes lo que digo? Joel dice, ¿qué cosa es la finalidad? ¿Lo que quisieras que un creyente viva como tú? No, que viva como él y que se libere. Y que decida cómo vivir, pero sin la influencia de las creencias de la Biblia, sin esas influencias. A no ser que incluso puedas creer en cosas de la Biblia, pero que se vea que si yo me cago en la boca de tu Dios, no reaccionas. Porque si te sale ese celo consumidor, es que mal te va. Roxy dice, no la escribió Dios, la escribieron los hombres, inspirados por Dios. ¿Ves? Aquí está, el Señor de los Anillos también. Manuel dice, todas esas películas están inspiradas en la Biblia, Underworld. Power D dice, el diablo, señor de los anillos, es un libro de brujería. ¿Ve? Eso es lo que les pasa. Mira, si todos les pasara eso, si a todos les pasara eso, de que cada vez que hablamos de cosas, por ejemplo, de un libro, y ya dice, no, eso es brujería, ¿y qué pasa? ¿No puedes aplicar la brujería? ¿Te da miedo la brujería? ¿No sabes dominar la brujería? ¿Por qué no sabes dominar la brujería? Te haces inferior cada vez que dices, no puedo. ¿Por qué no puedes? Dice que la Biblia es verdadera. El Señor de los Anillos también. Valeria dice, ¿alguien sabe si él es el del canal de Jaque Mate? No. Yo soy el del canal... yo he salido en el canal de Jaque Mate, pero yo no soy el del Jaque Mate. Vete a mi canal de YouTube, está en mi perfil. Dice, la diferencia es que el Señor Salíos nadie le importa y es una sola película, Biblia es real. No es una sola película, son varias. Y tiene muchos libros. Y más largos que la Biblia, de hecho. Y hay gente que sí le cree. Así que... ¡Ay, tronita, espérate! Y la Biblia no es real. Y si no, demuéstrame que tu Biblia... ¿Qué digo yo? Las cosas que vuelan, la gente que se va para el cielo volando, ¿sabes? Plantitas que hablan, serpientes que se tragan unas a otras, que se convierten en palos. ¡Puf! Terrible, ¿eh? Mira, os voy a dejar un momento aquí.
Un momentito. Vamos a convertir el live ahora en algo distinto. A ver quién hay por aquí conectado a estas horas. Si no hay mucha gente, pues no va a pasar nada. Vamos a poner los efectos. Vamos a poner los efectos. Este no. Este. Vamos a poner los efectos. Y os voy a dejar un momentito mientras me agarro el café con esto, que os gusta. A ver quién se conecta. Hola, Joel. Hola. ¿Qué tal, Santi? Bien, bien. Este. Momento. Deja que me salga primero el café, momento. No, pero ¿me escuchas? Sí, yo te escucho, sí. Ah, pero ¿puedo hablar, o sea, más o menos mientras no estás? Sí, tú habla. Ah, ya. Ya, yo te soy sincero. Y yo también por ahí entiendo a mucha gente. Yo te digo que hables, pero no te voy a estar escuchando, que voy a recoger el café. O sea, si me hablas a mí, no te voy a escuchar. Ah, ya. Ok. Y aquí hay gente en el aire, la mayoría son ateos, creyentes, agnósticos. Ok. A ver, comenten y den tap tap a la pantallita. Yo soy creyente, ¿eh? Pero la verdad es que como estoy pintando hasta tarde de madrugada, pues me divierte escucharlo. Hay cosas que comparto con él y hay cosas que no comparto en absoluto. Pero el hecho de porque él no crea en lo que yo creo, ya lo voy a maldecir o cosas así, o sea, en lo absoluto, para nada. Allá. Exactamente, alguien que dice que una pregunta casi Dios. Exactamente, alguien que se entiende. Sí. Bueno, sí. Necesito un panelista, así que Panda, te mando.
Hola, Pandita, Sammy. ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿tienes un hueco para panelista? Muchas gracias, sabes que siempre se agradece. Aquí estaré apoyando. Vale, muy bien. Bueno, entonces, Joel, tú has dicho antes que podías hacer un argumento. La pregunta es la misma que ayer, ¿vale? Ah, ya. Dice, O sea, si Sam, Dios. hazme una encuesta si la gente se enciende. Pero si ya lo hice, ¿no? Pero si todo el rato está ahí, ¿no? La encuesta. La encuesta ya la he puesto. Es a mí, a ver si suben. Mira, está con un X de panda. ¿Sabes por qué naciste? Sí, porque mis papás se aventaron un delicioso polvo. Lysil, el creador del universo del todo. Supongo que tienes evidencias para afirmar algo así, ¿no? Bueno, a ver si suben. Vale, muy bien. Ajá. Entonces, Joel, ahora ya puedes contestar. ¿Dios es terrible, Ah, sí o no? bueno. No. Vale, ahora Ya, pero argumenta. no, sí, ya, argumento. De repente es mi argumento es muy pobre para ti, pero bueno, eso es lo que yo siento porque yo soy sincero. El tema es que yo también escucho hasta ahora cosas que hace Dios por medio de los ateos, ¿sí? Que Eso hace esto, que mandaba a es una matar y yo. afirmación que no puedes sostenerla, así que va el argumento. Empieza el mal. Claro, hay cosas que yo digo, wow, qué fuerte, y hay cosas que me dejan en el aire, porque yo no he leído toda la Biblia, pero hay gente, me he dado con muy poca gente que ha leído la Biblia, pero a fondo, ¿sí? Y que todo esto tiene una conexión. Yo sé que molesta eso de que, ah, pero de Jesús, eso sí era como el bueno para arreglarlo, ¿no? En muchos versículos, ¿no? Y hay gente que cuando dice Dios era sanguinario, ¿va? Y yo le pregunto, ¿tú entiendes toda la Biblia? O sea, ¿te entiendes todo el contexto? ¿Llegas a entender? ¿Tienes esa gran Joel, Joel, capacidad? Joel, 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 estás en presencia de alguien que ha leído decenas de veces la Biblia completa. Ya, entonces, por ejemplo, si yo te pregunto, según la cosmogonía de la Biblia, ¿qué forma tiene la Tierra? ¿Recuerdas en qué versículos? Porque todos me dicen no. Toda la gente que me dice, sí, yo lo veo todo, y sí, yo, por supuesto que sé, El me dice círculo de la no. tierra lo dice la Biblia, pero necesitas el versículo. O sea, tienes un ego tan grande No, que me quieres no. decir que como yo no te sé decir dónde está ese versículo, tu Biblia está genial, está llena de No, oro. no, no, no. Pero Ah, no, no te entonces, exaltes, no te ¿por qué exaltes, no te tienes exaltes. ese argumento tonto que te crees que Ah. me vas aquí a venir a excusar? Joel, No, no, adelante. no. No, 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 yo hablo por A los ver. versículos, si es que sabes, si es que recuerdas. No, no te estoy Además, poniendo a prueba para molestar. es que lo ha vuelto a hacer. Me acuerdo perfectamente de que Joel en otro live hace ya bastante tiempo dijo lo mismo. Me vino directamente a decir, ¿recuerdas en qué versículos? Déjame que entonces agarre el ordenador y te lo digo exactamente. Muchos me sé, pero ¿qué pasa? No me acuerdo de que dice de que él era una esfera y ahora me vas a decir, o círculo. Y que eso se escribió antes de que se demostrase de que era un círculo. La gente ya sabía eso. Habían astrónomos, astrólogos, había gente que ya hacía mapas primitivos. ¿Te crees que la Biblia la has inventado tú en el año 300? Qué barbaridad, ¿eh? Oh. Oye, mira, mira, Sammy, lo que te ponen. Si hubieras leído la Biblia, Dios te habría hablado decenas de veces y creerías en él. ¿A esta gente Dios le habla? ¿En serio? Vayan a un psiquiatra, gente. Si escuchan voces, es mejor que sí, porque a veces como os creáis lo que os dicen las voces. Hace poco salió la noticia creo que ya era viejita la noticia, de que una persona testigo de Jehová oía voces, creía que Dios le estaba hablando y Dios le dijo, mata a tu familia. Y lo hizo. Entonces, si escucháis voces, por favor, revísense. Segundo panelista.
Hola Sam, ¿cómo estás, Muy amigo? bien, BBC. Qué bueno verte. Saludos Panda también, qué bueno verte por acá. Hola, BBC, qué gusto. Santi Jamón, bueno, entonces, si alguien cree que puede tener un argumento mejor que el que ha tenido Joel anteriormente, por favor, suban, por favor, por favor. ¿Tenía un Oye, argumento, ese Joel? fue. Me parece que no. Pero bueno. No. Pero si él Pero si aseguraba de que quiere hablar de tenía un Biblia, argumento. pues A ver, es que, podemos mira, hablar tenemos de que hacer un Biblia buen también, ¿no? paréntesis, Sam y Panda. Cuando uno sube a este live, hay que entender que Samuel es una persona que vivió más de 30 años. Amigo, aquí hay gente que a lo mejor te está viendo y tiene menos que esa edad. Tú, más de 30 años dentro de esa secta. Por lo tanto, no es algo que te vayan a venir a contar cómo se vive, lo que dice la Biblia, cuántas veces leíste la Biblia. Amigo, esta gente dentro de la secta vive leyendo la Biblia y Samuel fue parte de esta secta durante décadas. O sea, hay que ponerse un poquito en contexto si vienen, suben a interactuar con las personas que estamos acá. Ya, o sea, saber a lo que vienen. Si vienen, vienen con una idea clara, vienen con una respuesta ya lista, porque acá no se les va a hablar de aquel versículo, que aquí, que el otro. No, ustedes vienen, dicen sí o no y ya está. Al hueso. Y fijaros, si alguien dice y puede tener un buen argumento de que lo que yo leía no era la Biblia, no era mi caso, porque teníamos varios tipos de Biblia, no solo la traducción del Nuevo Mundo, porque cuando estaba yo predicando, mucha gente no confiaba en la traducción del Nuevo Mundo y me sacaba la Reina Valera o la del Rey Jacobo y yo la he leído porque tenía que estar predicado. Yo he estado predicando 70 horas cada mes durante años. Entonces, si tienes el argumento de que solo me he mamado la traducción del Nuevo Mundo, no es cierto. De hecho, he tenido que leer otros libros para poder argumentar. Pero bueno, yo Mira, creo sigue que escribiendo. sí, si hay algún mensaje por ahí o que pasan tan veloces los mensajes. Sí, mira, respecto a lo mismo que decías tú, Samuel, una persona que, para que se hagan una idea, a ver, una persona que dedica 70 horas mensuales al acto de la predicación, estamos hablando que en un año hace 840 horas. Y supongamos que Samuel dedicó 15 solamente, 15 años, no 30 que hizo, 15. Dedicó más de 12.600 horas a predicar solamente. O sea, se entiende el concepto del conocimiento que puede tener una persona. Si nosotros valoramos a un doctor que estudia 6 años, si nosotros valoramos a un abogado que estudia una carrera similar en cuántos años, amigos, estamos hablando de una persona que tiene 12.600 horas por parte mínima de predicación, ya, o sea, un poquito de contexto. Y vamos a esperar que suba alguien y lo Cuando invitamos no a subir. existía el internet, cuando lo único que teníamos eran libros, teníamos que ir a la biblioteca para hacer Claro. alguna investigación y decirles, oye, mira, has visto lo que dice esto, además esto y aquello. Yo qué sé, yo me lo curraba, no sé, no como los de ahora que solo tiran de carritos y le dan al play al vídeo, que por cierto yo lo he hecho eso también de darle al vídeo y al play, ¿eh? Yo me lo curraba, además hacía discursos, estaba en las asambleas, he hecho dramas, discursos y discursos y discursos y discursos, no solo predicar, sino discursos. Entonces, si me vienes a argumentar de la Biblia, vas a perder. O sea, ya si Mira, quieres Sammy. ganarme con un texto, vas a perder directamente. Mira, Sammy, BBC. Bungux, el de la Nutella. Uf, estos farsantes siguen. Ya verás en el juicio final. Me encantará ver su reacción. Mira qué bonito el amor cristiano. ¿No El les amor. parece bien bonito el amor cristiano? El amor. Pásense por los vídeos de ayer, los que he subido ya están en el YouTube y van a Sí. ver cómo se expresa la gente hablando de su Dios. ¿Qué es Lleno de lo que amor. les nace de las entrañas? Y nos empezaron a decir, tú eres gay, 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 me acuerdo. No sé si Yarumer lo agarró, pero fue buenísimo.
Oye, fíjate, Sammy, que Joel sigue diciendo, nadie me gana, sigue blasfemando. ¿Lo dejarías subir a hablar tantito de Biblia conmigo? Tantito, Joel. ¿A Joel otra vez? Que Pues es por lo masoquista el menos. panda, que es masoquista. Bueno, si gustas, dale su minuto de entretención. Nada más tantito. Bueno, vamos a hacer una cosa. El que quiera meterse al live tiene que, al mínimo, tiene que darle el clic de la invitación. No hay ni una invitación. Dale, Joel, vamos a hablar de Biblia. Súbete. Te van a dar todo tu minutote conmigo. Súbete a la verguisa, Joel. Súbete. Todo el mundo necesita un panda en su vida. Sí. Dice Pungux, dice que a nadie le importa su opinión. Pues lárgate. Bueno, ahora Joel dice que sí, que él sí sube. Joel, venga, va, como le has echado narices, venga, otra vez, va. Vamos a ver. A ver, Joel, qué bueno que subiste. ¡Viva Cuéntame, Joel. Dios! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Vas a hablar conmigo bien o no? Yo pedí que te subieran porque pensé que eras Dependiendo, una porque a mí no persona me gusta la pensante. gente falsa, no me gusta la gente que encubre. Sí, Ajá. está muy bien. Y eso Deja que de llorar y dijo vamos a él, te platicar de están dando una Biblia. oportunidad Joel, de Joel, dialogar. Joel. Bueno, así se desperdicia una oportunidad, ¿vieron? Ay, qué lástima. Bueno. El panda, tú haces la Este. pregunta ahora. Dios es terrible, ¿sí o no? Y huele. Hola, triple bienvenido. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿Dios es terrible? ¿Dios es terrible o no? Así es, ¿sí o Sí. no? Sí, Sí, claro que lo muy es. bien. Cuéntanos, ¿por qué es terrible? Cuéntanos. ¿Por qué es terrible Dios? Por habernos creado nosotros. O por nuestra simple existencia, no sé. Quizás no. Ok. Bueno, pero estaríamos asumiendo que hay un creador, ¿no? Más que nada hablamos de el cuento bíblico o en este caso la mitología bíblica, en donde es un dios que manda desvivir millones de personas, que manda quemar animales, manda sacrificar mujeres vírgenes, apedrearlas, desvive a los homosexuales. Está a favor de la esclavitud y le encanta coleccionar prepucios. ¿Qué opinarías de ese dios? Ok, a lo que yo respondería a eso es que literalmente las personas en ese tiempo me interpretaron completamente todo lo que dice la Biblia. Triple, con mentiras no. Si utilizas la Biblia, no mientas. Eso está escrito en la Biblia. Sí, Una por supuesto. cosita. ¿Qué había por aquí? Vamos a subir ahora y por orden ahora te toca a ti, BBC, ¿vale? Aquí estoy, sí. Y te mando a Sergio. Luego me toca a mí, luego a Panda. Venga. Vamos. Sergio, buenos La días o pregunta es buenas noches, recuérdala, ¿no? dependiendo dónde estés. Mira, yo Hola, ¿qué estoy bien tal? simple. Buenas ¿Me escuchas, noches cierto, para Sergio? acá en Chile. Sí. Ya, mira, perfecto. La pregunta es bien escueta, es corta. Y la respuesta también. ¿Dios es terrible, sí o no? Ajá. Mira, yo creo que no. Ya. No es terrible. ¿Por qué no es terrible? Porque no sabemos, la verdad para mí, no sabemos si existe o no existe. ¿Tú eres creyente? Entonces, ese Dios. ¿Eres creyente? Sí, creí. Ya, ¿y por qué dices No, que no no, no. sabes si la Fíjate, Biblia no, no. debería ser palabra de fe para ti algo real? ¿Estás No, dudando, no, Sergio? lo fue en su momento. Fui testigo hace muchos años y tengo 33 años y Ya. estoy en ese despertar. Por eso digo yo que en Oh. su momento creí en Dios y ella no. Interesante. Entonces, Dios no es terrible porque no existe. Bueno, eso es un punto en el cual caemos algunas personas perfectamente, dado que si no existe no puede ser terrible. Pero mientras existía esa creencia, ¿tú veías a este Dios como alguien terrible o no? ¿O estabas ciego por el No, dogma?
Sí, no lo veía como un dios bueno, totalmente. Claro, eso es lo que Sí. pasa cuando la gente no sabe realmente leer el libro de manera concreta, ¿ah? Muchos se piensan que está lleno de versiones positivas o de actos de amor de este Dios, y a mí me gustaría que en algún momento subiera alguien para decirnos algún acto de amor directo de este Dios, y la verdad no hay mucho. Te agradezco de todas maneras, Sergio, tu interacción. Dale, Muchas dale. gracias. Mucho saludo. Pues, fíjate que ayer estaban más animados, pero yo creo que el cambio en el horario. Hoy no quieren subir. Solo escriben algunos. Yo creo que están muy dormidos muchos de ellos. Sí, o no tienen argumento, de repente no quieren subir porque les falta ese argumento verbal, esa oratoria que es necesaria para interactuar con las personas. De repente escribir, tú sabes, Sam, cuando alguien se acostumbra a tener esa oratoria frente a otras personas, no cualquiera la tiene, tú lo sabes. Bueno, pues de nuevo, ah, mira, alguien quiere subir. A ver quién quiere. Ah, mira, venga, va. Vamos a subir a Rubén. Ahora me toca a mí. Hola, Rubén. Yo Muy sé si eres buenas. de aquí o no. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí. Rubén, Dios es terrible, ¿sí o no? Dios es terrible. No, no es terrible. Argumenta. Argumento. A ver, el concepto que tenemos de Dios, Habla por ti. posiblemente... Sí, el concepto que tenemos de Dios posiblemente... Habla solo de ti. ¿Hablo solamente de mí? Sí. Tú Vale. estás metiéndonos al ajo a mucha gente y no es justo. No, bueno, para poder llegar a una conclusión, Tendrás pues... que hablar de tus propias conclusiones. Hay mucha gente que tiene un cerebro y puede argumentar por sí misma. Así que, Vale. Rubén, adelante. Adelante, pues en base a la conclusión que yo puedo llegar después de haber leído la Biblia. Y de haber leído otro tipo de libro y bueno, una reflexión personal, por supuesto, entiendo que en general, ¿vale? Es mi propia conclusión, ¿vale? Que no, Dios no puede ser terrible. Porque es posible que ya de por sí el concepto de Dios sea equivocado, ¿vale? El concepto de Dios es equivocado. Rubén, vamos para vete directamente a lo que has leído de la Biblia para argumentar que Dios no es terrible. Bien, cuando pones Dios es terrible, entiendo que estás hablando acerca de los puntos tan negros que hay dentro de la Biblia, encontrados en el Génesis sobre todo, porque en el Nuevo Testamento no encontramos un Dios terrible, todo lo contrario, encontramos un Dios totalmente opuesto al Dios que vemos en el Antiguo Testamento, que es el Dios... Tampoco, Rubén, tampoco te la creas tanto, porque el Apocalipsis tela. Así que Sí, tampoco. pero el punto de Rubén, vista de la... Rubén, la sangre llega hasta los fierros de los caballos, de la matanza que hace Dios. Así que. Por eso he intentado comenzar, que no me has dejado, es de que el concepto, que lo veo no solamente en este TikTok, ¿no? Sino en diferentes que últimamente mucha gente está poniendo, Dios es terrible, Dios es malo. Creo que el problema no es, el problema subyacente es justamente mal entendimiento de la escritura. ¿Vale? Yo soy una persona... Rubén, me aburriste, en serio. Me aburriste. Ay. Ma para los Esto futuros que suban por aquí, por favor, lo he dicho antes cuando paseaba con Lunita, que si os lanzan un proyectil a vuestra fe y no tenéis una defensa, os chafa la fe. Así, para que esto no suceda en el live, id rápido, en serio. Va a ver. Ahora le toca a Panda de nuevo. Pandita, para ti. Va. Hijo del rey, Dios es terrible. Dijo Panda, buenas noches. Bueno, buenos días desde Ciénega de Flores, Nuevo León, México.
Buenos Primero que días. nada, El dios de la Biblia es terrible. Sami, bueno, Panda y Sami, ¿de qué Hijo, nacionalidad son? Oye, óyeme, dios de la Biblia dame es unos terrible. minutos. No, Sí, la no, no, Biblia dice que contesta. Dios, la Biblia dice que Dios es terrible, y yo entiendo que Dios es terrible. Pero le Ok, pregunto a Sami, perfecto, ¿de qué muy bien. nacionalidad No, eres, no soy Sami? ¿Español? necesario. ¿Español? ¿Eres español, Sami? Hijo del rey, estás a punto de salir del live. No me toques las narices. Responde o te largas. Ya dije que Dios es terrible. Vale, Ah, bueno, ¿Sí sabes pues oír? qué bonita Argumenta. participación. No es cuestión de argumentos, sino de la verdad. ¿A qué Argumenta subes, Porque hijo a del nosotros. rey? Venga, Venga, argumenta subes. con la verdad. Mira, si No quieres una puede ir entrevista con apegado Sammy, un mándame un argumento. mensaje, pídesela. Sí, serio, serio, serio. No me toque las narices por la mañana, serio. Sí, no, está bien que tengas fanáticos que suban y te hagan entrevistas. Cóbrales lo correspondiente. No, no vengan aquí a hacer las preguntas que otros no le ponen atención. Ay, esta BBC, virtud. ¿verdad? ¿Era para ti o era para mí ahora? Para mí, pero Vale, venga, va. sí, me gusta, no pasa nada. Manuel, Hola, Manuel buenos Moreno, días. buen día, buenas noches, dependiendo de dónde te encuentres. La pregunta es bien escueta, Manuel, y la Me respuesta imagino, buenos también. días. ¿Dios es terrible, sí o no? Depende de qué Dios. Uy, tenemos que hacer un mapa para saber a qué nos referimos. El Bueno, de, si dice el Dios Manuel, de la el Dios Biblia. expresado en la Biblia contemporánea. Reina Pero es que Valera. ese es el Dios de los judíos. Ya. Ah, de los judíos. Hay judíos. No, no, no hay personas fuera del judaísmo que crean en este Es una Dios. historia del pueblo judío. Yo creo que el problema está en la interpretación de los escribas. Ya, pero lo que pasa es que este Porque Dios, mira, te digo si una cosa, esto se lo dice a las personas mira. que creen, tal vez no compartirían contigo el Sí, sesgo, dado que no son lo dicen judíos. mucho, lo dicen mucho. Mira, el escriba ha puesto cosas en mal interpretar, porque si ganaban una Bueno, pero guerra ¿este como Dios es terrible pensaban. o no? Vámonos al caso, Manuel. Yo sé que tú eres una persona Manuel, consistente. Manuel, no sea blasfemo. Si ya eres creyente, no sea blasfemo. Punto. Si quieres discutir, discute con lo que crees. Voy a subir un momento a Sócrates, un momento. Socrático. Socrático, Sócrates. ¿te quieres quedar aquí como panelista o te saco? Pues panelista no voy a poder ser porque solo tengo un momentillo. Bueno, pues te lo voy a Sócrates. preguntar. ¿Dios es terrible, sí o no? Bueno, si hablamos del personaje de la Biblia, yo no sé si el mejor adjetivo es terrible. Lo que es un cabroncete. Lo habéis escuchado. Socrático os ha dicho que Dios es un cabroncete. Suficiente. Vale, tenemos entonces. Vamos ahora a subir Esperamos. los de dos en dos. Y voy a hacerlo yo porque el anterior no cuenta. Voy a subirme a estos dos. Si vamos más rápido. Paracetamol. ¿Dios es terrible o no? Pa ti, Me encanta cuando habla Dios. Edgar Hurtado, ¿Dios es terrible, sí o no? No. Argumenta. Pues más que un argumento es el que el sí creer o no creer. O sea, porque si ponemos una balanza todo lo bueno y lo malo que ves, o si te enfocas solamente en lo malo, obviamente Dios es terrible. Edgar, que no buscamos una filosofía barata. No, 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 no es ninguna filosofía barata, Ah, simplemente es mi no. pensamiento. Yo soy creyente. Yo soy creyente y yo creo en todo lo bueno. Y dejo a un lado todo lo malo. O Porque sea, a los mismos científicos. a ti te gusta disociar. No, 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 para nada. Simplemente los científicos han estudiado toda lo que dijo Jesús en los evangelios. Y todos han. Que los científicos han analizado. Su No, amigo. A esta hora salen los fumados, ¿eh? manches. Se han juntado, ha habido una conferencia, de hecho, de científicos.
Ay, terrible. Pero me ha gustado, ¿eh? Yo creo que la variación de horarios también mola, ¿eh? Sí. Ay, ay, ay. Bueno, están asustados. Ahora ya no quiere subir a la gente. Se han acabado. Bueno, lo importante es que la gente si sube tenga el conocimiento necesario para poder dialogar en esta dinámica, ¿eh? Es una pregunta bien corta, escueta, y se entrega una pregunta así. No queremos una filosofía tan extensa, dado que si van a empezar a decir es que nosotros creemos, es que la percepción de Dios que tenemos. No, amigo, si tú subes habla por ti. La percepción de Dios que yo tengo, dilo. Y así va y te explayas con lo que tengas. Oye, Joel, que sigue en los comentarios. Joel, güey, pedí que te subieran. Pedí, aunque no quisieron, te subieron y te pusiste a llorar. ¿Qué más quieres? Quiere seguir ladrando ahí, déjalo nada más. Bueno, Sigue con tu de ansia. nuevo, te vienen ahora, pandita, te vienen dos de golpe, ¿vale? Échale, échale, échale. Y uno de ellos es repetido, pero bueno, no pasa nada. Que si no, que nos Dale. entretengan un rato, venga. Hola Manuel, una pregunta breve. ¿El Dios de la Biblia es terrible? No. No, Hola. ok. ¿Por qué no, Hola. Manuel? Cuéntame. ¿Por qué no? No, ¿por qué no? A ver, Manuel, Pues porque la ha escrito, quiero la ha escrito suponer un hombre Manuel, Manuel, quiero suponer que has leído tu Biblia, ¿no? que lo ha escrito Manuel, un hombre. cálmate. Quiero suponer que has leído tu Biblia, ¿no? Sí. Ok. En Levítico 20:13, Dios manda desvivir homosexuales. Entonces, apliquemos su ley en este tiempo y tendremos que desvivir homosexuales. ¿Eso es terrible o no es terrible? En el hebreo no dice abominación. Hombre que se acostase con otro hombre, abominación hicieron. En hebreo no. ¿No? ¿Qué dice? Cuéntanos. Eso está en la traducción griega. Ah, ok, hablas hebreo. A ver, cuéntanos. En hebreo no dice abominación. ¿No? ¿Qué Es dice? que Cuéntame. si no te vas al hebreo, Manuel, ¿qué dice? que estás Manuel, ¿qué leyendo? dice? Manuel, ¿qué dice? No, no tiene nada que ver con abominación. No es otra palabra. Aquí la tengo apuntada, tendría que mirar, pero no dice abominación. Ok, ¿los desvive o no los desvive? No. No los ¿Cómo? desvive. ¿Cómo? Estás ¿Cómo? mintiendo sobre tu Biblia, Manuel. Estás siendo ¿Cómo? más blasfemo que yo en este momento, ¿eh? ¿Cómo Dios va a odiar a un... No, 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 no. Estás siendo más blasfemo que yo en este momento. No Powerdi. es más blasfemo que yo, pero vamos, que en el rank list de la lista estará el último, pero está en la lista. Powerdi, pregunta breve. ¿El Dios de la Biblia es terrible, sí o no? No, no es terrible. ¿Por qué no? Porque si tú haces algo malo, la conciencia te dice lo que está bien y lo que está mal. Ok, Entonces, te voy a, Dios te te voy a, habla por la ok. conciencia. Supongo que ya, Si vas en contra de tranquilo, la respiro. conciencia, pues estás obrando Powerdi, cálmate, cálmate, corazón. mal. A ver, supongo que leíste tu Biblia, ¿no? Tú dices que entonces si tú haces algo malo, el cargo de conciencia te puede traer consecuencias. A ver, en Primera de Samuel 15:3, Dios manda a desvivir bebés de pecho. ¿Qué mal hicieron esos bebés? Bueno, pero fue por algo, fue por una señal. No, qué mal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué mal hicieron esos bebés de pecho? Yo no me he leído. No, 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 no bueno. y no. No a la violencia de la Biblia, no a la violencia de los padres y madres que siguen violentando a sus hijos. No, di no al bullying, no a la violencia en las casas. Por favor, Oye, apártense de la Samuel, Biblia. yo le quiero hacer una pregunta a los creyentes que están escuchando. ¿Qué es más peligroso? ¿Nosotros tres dando nuestra opinión sobre un tema que consideramos meramente ficción o estas personas que sí se lo creen y dicen que hay alguna razón para desvivir bebés de pecho? Se los dejo a todos de tarea. BBC, ¿qué era? ¿BBC o el Pandita? Pandita es el que ha estado ahora, ¿no?
¿Con estos? Sí, ¿no? Sí. Sí, vale. Entonces, BBC, para ti los siguientes dos. Vamos. Vamos. Renato, buenas noches. Vamos a ser bastante escuetos. ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches. ¿Dios es terrible, sí o no, Renato? Para mí es completamente terrible. Y pensar lo contrario, creo que es desconocer completamente todo lo que ha sido el sufrimiento de la humanidad. A este Samuel, a este Renato lo tengo que crucificar, ¿o no? Porque tiene razón. Renato, es que ya tengo dos panelistas. Vale, vale. Pero mira, Renato, tiene toda la razón. Si no tengo suficientes panelistas hoy en la noche, si me conecto, como en la noche, por lo visto que hay más creyentes que por el día aquí, pásate que necesitaremos de tu ayuda, ¿vale? Vale, gracias. Venga, sí, venga. Ahí dale seguir ahí a Samuel y podrás unirte en la noche, Renato. Qué gusto interactuar con gente que es escueta y sabe responder. Samuel, tengo un problema con Ghosted. Que Ghosted es un cercano amigo de los lives de siempre. Pero le vamos a hacer también la pregunta para saber cuál es su percepción. Ghosted, gusto verte. ¿Ya? Buen día. Hola, Ghosted, ¿cómo estás? ¿Dios es terrible, sí o no? ¿Qué opinas? Sí, es. ¿Me escucha? ¿Escueto? No te lo... No. Ahí sí. No te lo tomes tan literal, Ghosted, por favor. Dios es terrible, ¿sí o no? Sí, de hecho... Resumidamente, sí, sí es muy terrible. Y hay muchas formas de demostrarlo. Por medio de su palabra, por medio argumentativo, por medio histórico. ¿Algún argumento principal que te guste para manifestar que Dios es terrible? ¿Alguno que te guste y que tenga su sabor? Es manipulador, es genocida, infanticida. Infanticida, toda la razón, coincido con él. Machista, no tengo nada más que decir, su señoría. Esclavista, y mucho. Gracias por el espacio. Gracias a usted. Oye, mira, hay un comentario que dice aquí. Cass dice, ¿qué les hizo a ustedes personalmente? Nada. No nos hizo nada porque no existe, Cass. A mí nada porque no existe, la verdad. Sí. Sí. ¿Por qué a mí me tocan los más cuerdos y a Panda le tocan los que tienen materia, los graciosos, los más alucinados? Ayer tenía a Dorian y le mandaba a todos los que tenían nombres raros, malignos, se los mandaba a todos a él también. Sí, sí. No lo sé, no lo sé. Oye, deciros una cosa. En serio, vosotros no, los que estáis en el live y hay algún creyente, creo que algo por los textos me da que hay algún creyente y que es el Dios de la Biblia, ¿no? Porque si no, bueno, nos tendrás que explicar qué tipo de Dios es el que sigues. ¿No os apetece subir a defenderlo? Porque yo creo que se está manchando. Huele a caquita vuestro Dios hoy. Hoy huele a caquita. Es más, les vamos a dar un voto a su favor. Nosotros somos tres, pero ustedes están viendo que nada más habla uno. Y más allá de eso, si Dios con ustedes, ¿quién contra ustedes? Así que adelante. Me ha gustado, me ha gustado. Bueno, pues de momento no se conecta nada. Están los típicos que no... Es que yo creo que a esta gente le falta motivación, Samuel. ¿Sabes qué es lo que pasa? Mira, me gustaría hacerle un hincapié a la gente y que sepan que cuando ellos están en presencia de una actitud como esta, ellos tienen la obligación de fe de subir a defenderlo. ¿Por qué? Porque incluso en 1 Pedro 3.15 dice que los creyentes deben hacer una defensa de su fe. Dice, de la esperanza que hay en vosotros. ¿Ya? Vale decir, esto Pedro señala exactamente que tienen que hacer frente a lo que sea parte del maligno y defender vuestra fe. Así que no dejéis que las palabras de Pedro sean en vano y suban a defender su fe. De hecho, mira, alguien me ha dado una idea. Hoy, por la noche, voy a cambiar la frase y mientras no subís vamos a discutirla entre BBC y el Panda. ¿Qué frase podemos cambiar para esta noche?
He visto frases muy variopintas, Samuel. He visto frases de, por Bueno, ejemplo, si Dios todo, Dios también es gay. voy a tomar Sí, boli y sí. papel. Venga. Dale, dale. Vamos a poner ideas. Porque, claro, la gente dice, ah, no subo porque no me gusta la pregunta. Cámbiala, Samuel, cámbiala. Pues venga, va. Mira. Para los llorones que estáis en los textos, Mira, vamos a mí me a. gusta una. Venga, va, vamos. Me gusta una que es bien interesante porque deja en cierto jaque mate la existencia de este Dios. Y A es que bien mate no está en el algo like, eso. no le des publicidad. No, 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 no. Venga. Saludo en todo caso, pero no. Mira, dice así: si Dios es omnipresente, ¿por qué debo buscarlo? Que no me cabe tanto. Tú sabes, Dios es terrible, ya es Sí, grandísima las letras. lo sé, sí, lo sé, Samuel, pero es un pensamiento que me parece interesante, como para plantearlo, tal vez no como A ver, pregunta principal, pero espanta, sí. rebote, porque no me gusta la frase de BBC. Venga. Uy, es que también son largas a mí. Venga, hombre, dale. A ver. Hay una que a mí me gusta mucho, que pongo yo como imagen, que dice: la religión es el negocio piramidal más fácil porque sus padres traen a sus propios hijos. Todo eso, o sea, yo le cancelo una frase a Yo te una dije que era más y tiene la larga. mitad que la Era tuya. mejor la mía. Era mejor. Yo te dije que era más larga. Yo avisé. Venga, BBC, de momento me quedo con la tuya. Repítamela porque he pasado de ti 1 kilo. A ver, BBC, la frase Sí, era. no te preocupes. Si Dios es Más lento omnipresente. porque estoy con la depresión bastante lento. BBC, No calma. te preocupes. Si Dios es omnipresente, ¿por qué debo buscarle? Ahí te la corté un poquito. ¿Sabes? Ahora no es el problema. El largo, sino es Puedes que quitarle el porqué. el tema es que yo creo que la palabra omnipresente, la gran mayoría de creyentes que tienen un nivel básico, no la va a entender. Es que claro, si le colocamos si Dios está en todos lados, ya se te alarga bastante. Si Dios está en todos los lados. En todas partes. También se te alarga mucho. Omnipresente son menos letras. Pero sí, puede El ser. panda, ¿cómo configurarías esta frase al final? Yo le quitaría La el idea está porqué. bien, la Mejor. idea está bien. ¿Qué tal así? Un Dios omnipresente debe buscarse. Ya son 5 palabras. Un Dios omnipresente. Hay que buscarlo. O debe, puede ser debe buscarse. Dios omnipresente. Está bien, ¿eh? Mira, bien, sacó el talento. Está bien, está bien. Hay Palabritas. alguien que quiere subir. A ver. Ah, mira, uno Bueno, nuevo. te Venga, tocaba a ti, va. Samuel. ¿A mí me tocaba? Sí, Te sí. toca. Venga, va. A uno que sale y está chupando el internet del vecino. ¿Dios es terrible, sí o no? Hola. El argumento me gustó, sobre todo cuando le corté y dijo hola. Creo que es de lo más sensato que han dicho en la noche, ¿eh? Yo creo que Sí. sí. Yo estoy a favor de Sí. eso. Hola. Sí. Sí, me hago Ahí, creyente. Josefa. Mira, ahí, Josefa. Mira, la gente que está en el chat, si me permite, Samuel, la gente que está en el chat, no, no, o sea, está bien que interactúen en el chat, pero suban, pidan subir para poder interactuar con nosotros y respondernos. Vamos. Mira, Josefa no quiere subir porque no le ha dado clic para subir. No le ha dado al clic. Hay gente que está espectador aquí, pero no. De todos estos que están por aquí,
No, no han dado para subir. Bueno, me voy a freír un par de huevos y antes de comérmelos vamos a pasar de nuevo al que dijo hola. Vamos. Hola. ¿Escucha? Hola, ¿se escucha? Sí, Dios es terrible, ¿sí o ¿Cómo no? está? No, yo soy creyente. Argumenta. ¿Argumenta? ¿Qué quieres saber? Argumenta que por qué no es ¿Que terrible. Dios existe? No, que por No, qué. no es terrible. Dios es Argumentalo. justo. Ok. Argumentalo. Dios es justo. Argumentalo. Sí. Te argumento que Dios es justo en toda la historia de la Argumentalo. humanidad. ¿Y no me dejas hablar? Argumenta. Bueno, Dios es justo, es bueno, es verdad, es fiel. Argumentalo con pruebas bíblicas. Pruebas bíblicas. Y bueno, cuando manda a hacer el arca a Moisés, él le dice, y la gente no le creía, como ahora le iba a mandar una. El mejor ejemplo. ¿Qué Piedra se aventó en el pie. pregunta al público, ¿por qué le saqué? Por dar el mejor ejemplo. No, y vosotros no os habéis dado cuenta, y si os la habéis dado cuenta, dejen que por favor lo pongan aquí. Okay. Por favor, por favor. Mira, Ay, sí, BBC, pero no quiero soplar. ¿tú sabes por qué lo saqué? Sí. Vale. ¿Te Vanna, puedo ¿tú decir el sabes por qué nombre? lo ¿O no es saqué? necesario? No, digas nombres, no, déjalos, todo está Ya. bien. ¿Qué Ay. podemos hacer? Fue buenísimo. Mira, si Sí, estuviese fue bueno. Yarumet por aquí, ya se podría llevar un vídeo guapo, guapo, guapo. Sí. De hecho, esto lo voy a poner como shorts. Y para que Sí, vean que no es buenísimo. cosa nuestra, hasta él solito ya está reconociendo, ¿eh? Jaja, recién me despierto. No te preocupes, brother, no te preocupes. Despiértese, tómese un café y vuelve a subir. Sí, bueno, mientras no te confundas de Dios, no pasa nada, MDQ. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Me gustó, me Adrián y gustó. Evangelina, va a decir el güey. Venga, venga, va. MDQ, te voy a subir otra vez y te rebote para el panda. Venga. Pero de nuevo la pregunta, ¿eh? Sí, claro. MDQ, a ver, va de nuevo. ¿Dios de Hola, ¿qué la tal? Biblia ¿Se es escucha terrible, bien? sí o no? Sí, se escucha. ¿Dios de la Biblia es Ok. terrible, sí o no? Yo recién entro, no entiendo cuál es el debate. ¿Por qué dicen que es terrible ustedes? A ver, te estoy haciendo una pregunta. ¿Dios es terrible, sí o no? Sí, en algunos momentos fue terrible, con la gente que no le ¿Por qué? cree a él. ¿Con la ¿Por gente que qué? no le cree? Porque es A un ver, Dios bueno. espérame, antes de que lo bajes, aguántame. MDQ. Sí, no, pero no me En baje, déjame Levíticos hablar. 20:15, en Levíticos Sí, 20:15, dice sí. claramente: Dice claramente. si hombre se Si hombre acostase se con acostase animal, con animal, matara al hombre y matar al al hombre animal. y al animal. Quisiera saber Quisiera ahí. saber ahí, ¿Cómo es terrible ¿cómo con es la terrible gente que con no la le cree? gente que ¿Qué no culpa tiene el le cree? animal? ¿Qué culpa Cuéntame, tiene el animal? cuéntame. Bueno, en esa parte dice el que le cree o el que se acuesta con el animal, viene a ser que el animal viene a ser el diablo, el rey de la mentira y el rey de este mundo. ¿Ya? Cualquier cosa, camino que agarremos que no sea de Dios, está metido el diablo atrás de eso. cualquier cosa. O que no lo ¿Cómo va a ser el creas. animal del diablo, Y MDQ? sí, Si te lo hermano. Y dice bueno, si no sabes interpretar claramente. la Biblia, yo te estoy explicando que yo soy cristiano y me estudio la Muy bien, Biblia. qué bueno, cristiano, cristiano. A ver, MDQ. ¿Sí? La Biblia de La Biblia de interpretación. El interpretación. texto dice: Texto si dice, hombre se si hombre acostase con se acostase animal, matara al hombre matar al al hombre hombre y y al al hombre y animal. al animal. ¿Dónde está la mala Ok, está la mala interpretación? interpretación. Sí, en tu interpretación. Esa interpretación de que si el hombre se acostara con el animal es el diablo.
Y se puede mostrar en varias partes de la Biblia. ¿Pero qué Es Satanás dices? en ¿Pero qué buen... dices? Ah, y ustedes Me saben más. voy a tomarte un café, güey, neta. Mira, mira, No, es que que se tome la cafetera. entre Moisés y de que el bestialismo no está condenado en la Biblia, es que no sé por dónde le pilló. No sé cómo le pilló a este hombre. No, no les da vergüenza a todos esos que escriben, dicen no creer y conocen la Biblia, ¿no les da vergüenza que los no creyentes conozcamos más de su secta que ustedes? A mí me daría vergüenza. Ay, qué bueno, muy, muy bueno, muy buena. No conoce nada, espérate que todavía en vez de Q sube otra vez. O sea, el bestialismo, tu Dios le gusta, ¿no? Sí, claro. Supongo que no lo condenó el arca de Moisés. ¿Qué fue? Fue contigo, ¿no? El panda. Y le toca más BBC, date, dale. BBC, te mando otra vez a MDQ. Ay, bueno. Ya, vamos. MDQ. Otra vez. Españoles. ¿Dios es terrible, sí o no? Terrible, sí. No. Para No, los porque creyentes no es fundamenta, terrible. fundamenta. Yo te puedo hablar de mí y mi relación con Dios. Vale. Es tu fundamento. Es tu Si es fundamento. válido o no, ya Si lo es veremos. válido o no, ya lo veremos. Con un Conmigo fundamento no ha válido. sido malo. Válido. Bueno, a mí me ha curado de ansiedad, me ha curado de la depresión, me ha sacado de la muerte misma. ¿Y tú crees A que es miles de válido para personas un ha Dios sanado. Para un que Dios tú dices que no es terrible que no es tener un terrible emisario tener un como emisario Jesús, el cual se manifiesta en Mateo se manifiesta en Mateo 10:34? 10:34? Dice, no penséis que he Sí. venido a Dice, no traer penséis que paz he a la venido a tierra. traer No he venido a paz a traer la paz tierra. sino No he venido a espada, traer paz sino porque he venido espada. a poner, He venido he a venido para poner, poner he en venido disensión para al poner hombre en contra su disensión padre al y a la hombre hija contra contra su su padre. madre. ¿No ¿No crees crees que que es es un un mensaje mensaje muy, muy, muy muy negativo, negativo, muy muy terrible? terrible? Separar Separar a a la la familia. familia. Separar a la familia. No, no es separar. Yo creo que es unir. Ah, no Y es separar. cuando dice Uy, espada, unir es la todo lo espada es contrario. Unir es como todo lo la contrario. justicia. ¿Me dejas hablar? La espada viene a ser como la justicia de Dios. ¿Y no le salía mejor decir justicia? Repito una cosa, dejen de golpear a sus hijos, sea con espada, garrote, la vara de la justicia, dejen de justificar la violencia, ¿vale? Sí. Por favor, digan no a la violencia. Exacto, no a la violencia. Por cierto, ahora me toca a mí. MDQ, ¿Dios es terrible, sí o no? Para los que no le creen, sí, pero no porque Dios es injusto con ellos, sino porque están alejados de Empieza Dios. con la Biblia un acto de justicia que no acabe en sangre con Dios. Un acto de justicia que no acabe en sangre con Dios. Es que Dios es bueno y también muestra su furia, es obvio. Ese es el argumento. No hay. No hay un acto de justicia de Dios que no acabe, me los cepillo a todos. Así se gana un debate. Así. Es que era fácil, ¿no? Es que no existe. No existe esa. La justicia, un momento, un momento. Le toca al panda rebote, ¿eh? Esto es divertido. Dale, dale. La misma pregunta, ¿eh? La misma. MDQ, bienvenido. El Dios de la ¿Por Biblia qué es me saca terrible, cada sí o rato? no. MDQ, el Dios de la Biblia es terrible, sí o no. ¿Es terrible, sí o no? No, para mí no. ¿No? Ok, argumenta. No. Ok, argumenta. Yo estoy para contestar sus preguntas, no que ustedes me vengan a querer cambiar lo que yo creo. Si Ah, ustedes son los confundidos, no yo. argumenta, O argumenta. No, sea, no estamos dígame por confundidos, qué ustedes estamos, piensan y yo este argumento por brother, tú, qué están equivocados. dijiste el arca de Moisés, confundidos, no estamos, Bueno, ¿eh? sí, me confundí. Qué bueno, te confundí. Todo el mundo se confunde en la palabra. Eso. No confundan la palabra.
Anatema es un pecado condenado con el fuego del infierno, la muerte segunda. No cometan anatema como acaba de cometerlo esta persona. Ahora, Sebastián, ¿a quién le toca? ¿Al panda? ¿A quién? ¿O a mí? Hola, buenas noches. ¿A quién toca? A BBC le toca. A BBC, venga, BBC. Sí te escuchas, BBC, sí te escuchas. Buenas noches. Sí, pero quisiera proponer una idea y ver cómo la respondería. Ah, sí, sí, es terrible. O sea, no, yo nada más, sí, yo no soy creyente, nada más me gustaría dar una idea y ver cómo responden a ella y así. No sé si sea posible. Ahora mismo te voy a escuchar. Me toca. A ver, Sebastián, escribe tu idea, yo sí quiero escuchar. MDQ, ¿Dios es terrible, sí o no? Ya te dije que sí. Es terrible ahora, para los no creyentes. Ahora dice que sí, le hemos cambiado. Lo hemos conseguido. ¿En serio? MDQ, tómate un café, que estás muy dormido. Oye, tenemos unos argumentos muy buenos. Cambian de idea. Solo necesitas cuatro veces bajarle o cinco y lo desmorona. Bueno, ahora venga, que viene otro diferente, ¿eh? Venga, va. Este le toca al panda. Luis, ¿qué tal? Bienvenido a este hermoso y ameno live. Luis, ¿el Dios de la Biblia es terrible, sí o no? No, para mí no es terrible. ¿Por qué? Argumenta. No necesito utilizar, por ejemplo, la Biblia para argumentar o hablar de... Ah, mira, qué maravilloso. Bueno. Tienes un entendimiento mayor que el de la Biblia, ¿no? O sea, eres superior a la Biblia. De nuevo digo, no sean anatema, no cometan pecados gravísimos. Si crees en Dios, tienes que creer lo único que tenéis vosotros los creyentes. ¿En serio? Claro. ¿En serio? Ahora BBC, ¿no? ¿Le toca? Porque hay un rebote. No lo sé, crean, pero hay un rebote. BBC. Bien. Hola. ¿Cómo estás? Le quiero decir algo. Sí, pero me dejan de sacarme a cada rato, porque si no me voy. Bueno, si es terrible o no es terrible. Es terrible para el que no le cree. Me dejan terminar. El panda. Muchachos, no es que yo... ¿Por qué Dios es terrible? No es que yo me crea más o... Contesta. Luis, sí. A ver, mira Luis, a ver, voy a ser retierno contigo y retranquilo. Tú eres un creyente del Dios judío-cristiano. Su única fuente que tienen sobre su palabra es la Biblia. No está sujeta a interpretación porque estás cayendo en la blasfemia. Ya que te expliqué esto, ahora sí dime, por favor, si el Dios de la Biblia es terrible, sí o no. No. ¿Por qué no? Argumenta. Porque desde la creación se puede ver que Dios hizo todo perfecto. En el Génesis, por ejemplo, no, Dios dice que todo lo que creó fue bueno. A todos perfectos, Luis. A todos perfectos. ¿Tú sabías? No. Uy, ya. Suficiente. Se fue. Acuérdense de una cosa. Si tú dices que Dios ha creado la tierra y todo está perfecto, pásate por un hospital con niños con leucemia o simplemente con gente que lo está pasando fatal y cuéntale esa tontería. Cuéntale esa tontería. Qué tontería. Fíjate, Sammy, si me permites responder a Sebastián que está en el chat, que también no creyente. Que Sebastián suba.
No, ya subió, pero es no creyente. Ah, vale. Pero él nos ponía la idea de que... Sí. Bueno, nada más te respondo muy rápido. ¿Por qué cuestionar las creencias? Alemania 1939. Hubo un muy buen cristiano ahí. A ver si puedes cuestionarle sus Me ha creencias a él. gustado, cómo la has modificado para el algoritmo. Muy bien, muy bien, muy bien. Me ha gustado. Me ha gustado. ¿Ves? Pon un panda en tu live. Estarás seguro. Oye, pero ¿por qué no sube más veces MDK? Si estás comentando en el chat, sube y habla con nosotros. Venga, que te dejamos hablar. Venga, MDK, sube, venga. Venga, va. No te pongas tonto, MDK, va. Venga. Venga, ahora sí, venga, va. Vamos, vamos, ahora sí. Venga. BBC. Hola, me sacan de mí. Hola. Tú puedes. Hola, ¿se escucha? Tú puedes. Dios es terrible, sí o no. Sí, te escucho. Dios es terrible, sí Ah, o no. primero creo que ustedes nos están tratando de tontos a los creyentes. Y eso es una burla a la gente. Estamos dando el espacio para poder... No, porque yo creo que me están sacando a cada rato y no me dejan terminar. Bueno, pero Primero el te respeto ante pregunto todo, si ¿no? Dios es terrible, sí o Somos no. personas. MDQ, puedes subir cuando se te permite entrar. Si te permitimos entrar y luego te abrimos la puerta para que salgas, pues tú entras y luego sales. ¿Dónde está el mal? Nosotros te decimos, Dios es terrible, y tú dices, sí o no, Moisés hizo no sé qué y no sé cuántos, tus argumentos ahora mismo son los que te están bajando del live. ¿Vale? Venga, ahora eso, el panda, ahora sí, el panda. Ahora puedes argumentarle. MDQ, bienvenido. Sí, panda, Un nombre bienvenido. tan bonito. Dime, ¿el Dios de la Biblia es terrible? Sí, no, ¿y por qué? Para mí no es terrible, Dios es justo. Dios es justo. Ok, muy bien. A ver, ¿Sí? vamos a la Biblia, ¿te parece? ¿Sí? Para eso vine. Deuteronomios 22, Deuteronomios 28. 22, 28. Dice que un Dice hombre que un puede hombre violar a la puede mujer siempre violar a y la cuando mujer siempre y pague cuando 50 pague monedas de plata. 50 monedas Cuenta. de plata. Cuenta. ¿Es A ver, justo por eso léeme esa parte de la Biblia, porque esa es tu mismo? interpretación. Yo te puedo explicar. Esa es mi interpretación. A Esa ver, es mi por favor, interpretación. quisiera que lo leyeras tú Quisiera mismo que lo para que te leyeras des tú cuenta de mismo. tu Biblia, por No favor. tengo la Como Biblia en buen este momento, creyente, como estoy, buen estaba creyente, durmiendo. No no la tengo puede a ser que mano. seas, no Léemelo, puede ¿sabes qué ser tal? que seas un creyente. No puede ser que seas un Fíjate creyente sin tu que si Biblia. eres creyente en el Dios de la Biblia, si no tienes el complemento de Dios, que es la Biblia, o más bien, si no tienes el manual de la Biblia de Dios, si no tienes la Biblia, no te funciona. O sea, es como tener una lámpara, pero no le pones las pilas. Entonces, Claro. siempre las pilas dispuestas para ponérselas a tu Dios. ¿En serio? Ah, mira, lo tiene más moderno, lo tiene en el celo. Pues mira, el panda, ¿quiere ir a BBC o el panda al que estaba hablando? Era yo el pandita. Pandita, ¿qué texto? Dile el texto que era para que alguien en el chat se lo ponga. Sí, claro, Deuteronomios 22:28. Venga, alguien que lo escriba, por favor, si es tan amable. Creo que Kiwi está por aquí. No sé por qué no quiere subir al Kiwi. Kiwi, escríbelo. Ah, BBC, vale. Sí. Gracias, Deuteronomio. gracias Bill, también gracias. El que había dicho primero de los animales para que vean que no es Satanás es Levítico 20:15. También lo pueden consultar. MDQ quiere regresar, pero, ¿sabes? No creo que le haya dado tiempo a saber lo que dice el texto.
Yo tampoco lo sé. Pero MDQ sí lo sabe. El panda, adelante. Ah, no, me toca a mí. Me toca a mí. MDQ, ¿Dios es terrible, sí o no? Argumenta. No. Es terrible para el que no le cree. ¿Y qué pasa cuando no le crees a Dios? Cuando no le crees a Dios, te alejas de Dios y vivís en el mundo como viven ustedes. No. ¿Qué pasa si no crees en Dios? ¿Qué te va a hacer Dios? No te hace nada. Simplemente vos caminás en el mundo sin la ayuda. Yo tengo una propuesta de llamar a MDQ la mascota oficial de este live, porque es entretenido, le avientas algo y va por él, te lo regresa, y sea como sea, se pone feliz de vernos. Entonces, MDQ, eso sí, es incansable, ¿eh? Es incansable, eso está bien, eso me gusta. Tiene actitud, eso tiene ahí una personalidad que me gusta. Eso sí, eso sí. Yo creo que todas las veces que MDQ quiera subir, mientras... Yo, mira, ¿sabes cuándo ya no subirá más? Si nos insulta o nos ofende directamente. Sí. 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 Mientras se porte bien, sí. Mira, vamos a hacerlo un poquito más entretenido. BBC. Los dos al mismo tiempo. ¿Por qué eres tan cruel conmigo? Sí, bueno, dígame. Vamos. Animo a los dos, Luis. No. ¿Dios es terrible, sí o no? Hola. Porque creo que Dios ha otorgado el libre albedrío y creo que cada quien es responsable de lo que hace. Responsable de lo que hace. El libre albedrío, qué interesante. Bueno, mira, ya que estábamos hablando de Deuteronomio, me gustaría que leyéramos juntos aquí. Vamos a hacer participar también a MDQ, que creo que argumenta claro. Dice Deuteronomio 21:18. Si un hombre tiene un hijo soberbio y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, aun cuando ellos lo hayan castigado, el padre y la madre lo llevarán delante de los ancianos de la ciudad y declararán: este hijo es soberbio y rebelde, no obedece, glotón y borracho. ¿Ustedes saben cómo termina este versículo? Ese niño es apedreado. Sí, eso es terrible. Las acciones que se llevaban a cabo en ese momento, sí, son bastante terribles. Eliminado por malo. No golpeen ni tiren piedras a la gente. ¿Qué opinas tú sobre ese versículo? ¿Me lo repetís? Que lo estoy buscando. Acá lo encontré. Lo voy a leer de nuevo, pero Deuteronomio 21:18. Deutor 22, 28. 21, 21, 18. Ah, 21, 18. 21, 18. Ah, me lo cambiaste, güey. Recién me dijiste otro. No, 21, 18. Ah. Me dijo el panda era el 22, pero bueno. Pero no me tiene mucho material. Búscamelo. Me esperaba que lo busco. Ahí lo estoy buscando. 21, 18. ¿De qué parte? Sí, te queremos tanto, MRQ, que... Es que yo le hablo con respeto. Yo respeto a la gente. Te valoramos, MDQ. Si un hombre tiene un hijo soberbio y rebelde que no obedece a su padre, ten adelante para que lo busque. 21:18 de Deuteronomio. Deuteronomio 21:18. Deuteronomio 21:18. Ahí lo estoy buscando. Démelo igual. Deuteronomio no está. ¿Me lo repetí? ¿Lo que dice esa parte? Mira, MDK, te saco en estos momentos porque no sabes manejar lo que crees que es verdad. Yo creo que no has tocado una. Yo creo que no has tocado una Biblia hasta el día de hoy. Fíjate lo que te digo, MDK. Hasta hoy no tocó una Biblia este señor.
Bueno, me voy a ir yendo, pero me gusta lo de la frase para esta noche. Un Dios omnipresente, ¿hay que buscarlo? ¿Sí o no? Bonita. O si no es esa, será otra, pero voy a cambiar la frase. ¿Vale? Muy bien, queda para la noche. ¿Sí? Venga, me ponéis sugerencias en los comentarios para luego. Venga. Últimas palabras, el panda. Fácil y sencillo. Señores creyentes, cuestiónense por favor por qué creen lo que creen y por favor, por el amor de su Dios, tengan la decencia de leer su Biblia, aunque sea. Es lo mínimo que les pido, por favor. Y nada, Sammy, muchas gracias por el espacio. BBC, siempre es encantador estar contigo. Muy bien, Panita. BPC. Tijamón. Pues muy bien, pues esto ha sido la intervención de hoy, de la mañana, y en unas cuantas horas nos volvemos a conectar con una nueva frase y con mucho más público, porque el de la noche tiene más público que el del día. Aún así, hemos tenido una buena audiencia. Gracias, gracias, gracias. ¿Y qué os voy a decir? Bueno, mis últimas palabras van a decir. Si han leído la Biblia y la han entendido y aún así suben y tienen dudas tan existenciales, tal vez del entendimiento de la Biblia no te está aportando la vida. Y si estás subiendo y te provocamos una y otra vez y al final nos acabas dando un zarpazo, en el nombre de tu Dios, te equivocas de religión. Y si incluso sacas de la ecuación la religión y las creencias, tal vez seas un poquito más libre. Santi Jamón, adiós, adiós, adiós. Ah, por cierto, os voy a poner este vídeo en el YouTube en cuanto esté disponible.